Crafters, aquí SansCraft, desde un nuevo video en un nuevo episodio en la serie Survival Sans World, en el cual vamos a tener muchas explicaciones y muchas cositas por qué hacer. Y vamos a avanzarle un poquitín. A ver, me esperan tantito en lo que pongo el cronómetro. Vamos, ahí estamos. Pues nada, ¿qué estabas haciendo, Sans? ¿Qué has estado haciendo fuera de cámara? ¿Qué has estado haciendo durante todos estos días que no he subido por X razón? Primero, X razón es que ya entré a la escuela, chicos, prácticamente entré este lunes, que no subí nada este lunes ni este martes, que no subí nada porque pues ya entré. Y bueno, como antes iba a la secundaria, ahora se multiplicó el doble de horas que estoy en la escuela. Ejemplo, si antes eran 6, ahora son 12, y realmente es mucho, mucho, mucho. Bueno, tampoco que se multipliquen, pero si, ejemplo, si eran 6, ahora son 10 horas, que obvio no son 10 horas, son como 8 horas que estoy en la escuela realmente. Y bueno, para acabarlo me tengo que pues venir con unos amigos, y realmente sí me tardo en llegar a mi casa. Y pues nada, ¿qué has estado haciendo ya referente a la serie? Bueno, primero lo primero, he acomodado los cofres, que no me acuerdo si en el último episodio acomodé los cofres. He traído las cosas desde mi casa, que tengo allá abandonada, la de madera oscura. Me los he traído aquí arriba a la segunda planta, donde tengo todo lo destinado para los cofres, XD. Y ya, bueno, aquí me hice unas granjas de azúcar, porque las granjas de azúcar descubrí que con esta nueva actualización tienes que estar en un chunk cargado para que las malditas crezcan. Porque si estás, ejemplo, yo estoy acá, póngale, yo estoy allá por mi casa, no cargarán, no van a cargar los, no se van a generar más cañas de azúcar, lo cual realmente sí, la verdad sí me enoja un poquito y digo, ay, tendré que tener todo aquí cerca de mi casa en vez de tenerlo todo disperso. Pero bueno, he estado aquí poniendo algunas cositas, unos diamanticos, diamantes más bien, no diamanticos, no sé si son diamanticos, oro, aquí toda la variedad, redstone. Ahora, ¿por qué se pueden abrir los cofres y arriba tienen una estructura que no los deja abrirse? Porque prácticamente, como son escaleras, pues reta Minecraft, así que yo soy muy pro que reto a Minecraft, chicos, así soy yo. Y bueno, nada, aquí tengo ya, esto lo puse lo pendejo, creo que aquí hay arena y las cosas que tienen gravedad. Aquí cosas de cultivo, comida, varios, tierra, piedra, herramientas, bloques nuevos, que son los que han agregado nuevos al Minecraft, madera, y por acá tengo cosas de construcción, pero no le puse cartel porque se me acabó. Y pues nada, acá arriba no hay nada, no hay nada, simplemente un muy bonito mirador. Y acá tengo otro también muy bonito, que no sé qué pondré aquí, la mera verdad no sé qué voy a poner aquí. Yo creo que más cofres, pero con piedra. Aquí tenemos una vista sorprendente hacia estas llanuras, que son llanuras o relieves, no lo sé. No lo sé, la verdad, no me acuerdo. Pues nada, vamos a salir de aquí, ya expliqué más o menos todo, todo, todo. Y pues nada, hoy tengo pensado avanzar en la cosa de los cultivos para ir acabando. Voy a buscar aquí el bloque donde tenga la tierra, porque miren todo lo que tuve que mover para poner y para hacer una ampliación prácticamente a la tierra. Voy a guardar un poquito de las herramientas, que como me iba a ver la mina fuera de cámaras, ya no pude porque prácticamente me fui a hacer no sé qué cosa. Pues nada, voy a guardar todo esto. Pueden ver las cosas que tengo, son un montonal. Voy a agarrar un poquitín de madera para ir haciendo asadas, chicos. Voy a agarrar un poquitín de madera y voy a dormir. Vale, abajo está la segunda planta. Esto se incomoda un poquito, ¿eh? Se incomoda tener que bajar así, pero bueno, como quiera, la casa queda bonita, queda bonita, queda bonita. Voy a dormir. Me encanta estar ya dormido en una casa bien, 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 bien situada, la mera verdad. Y pues nada, me ha gustado mucho esta construcción que he hecho. Que si por alguna razón llego a ser la segunda temporada, me encantará, la mera verdad, me encantará. Pues bueno, vamos a hacer palitos, chicos. Con esto vamos a hacer muchas asadas. Y con las asadas, ¿qué vas a hacer? Con las asadas ya voy a ir delimitando las zonas por donde voy a ir a poner las zonas de cultivos. Ejemplo, tal vez hoy acabemos la estructura, pero no acabemos para poder ponerlas. O sea, no, acabemos la estructura, pero no alcanzaremos a poner todos los cultivos. Así que yo solo haré fuera de cámaras. Lo que quiero yo es poder que vean más o menos la estructura que voy a hacer. Primero voy a poner un poquito de esto, porque realmente voy a ocupar mucho, mucho, mucho de esto. Ya después yo voy a tratar de... A ver, piedra, 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 piedra. Por aquí tengo piedra. Voy a agarrarla. Todo esto es de la trampa de mobs, que no sirvió ni para caca ni para nada. Que fue una pérdida de tiempo de un capítulo de 24 minutos, creo. Pero bueno, ya que... A ver, tengo lo suficiente...
falta algo muy importante, que son los cubos que yo ahorita voy a ir a llenar. Ahí que tengo aquí un laguito que ya me lo estoy comiendo como el ser humano, que es una cosa enorme, ¿okay? Y pues nada, aquellos que hayan llegado a esta parte del video y aquellos que pues realmente sigan al canal, porque los que ven esta serie son los que realmente siguen al canal. Ejemplo, si por alguna razón tú estás en este canal por... Simplemente no, es que sabes, a mí no me gustan tus series, pero me gustan mucho tus reviews, tus mods. Se agradece, la mera verdad. Prácticamente también estoy muy agradecido por eso, porque no necesariamente te tienen que gustar mis series. También mis reviews de mods o mis reviews de mapas, estoy feliz. Pero bueno, aquellos que prácticamente se meten a ver esta serie, les digo que por favor me podrían abajo poner en los comentarios, en Twitter, en Skype y en todas partes, que abajo dejo mi Skype para que me agreguen, que tengan un server en la versión de 0, Minecraft 0.9.0, porque quiero hacer una serie con un youtuber, uno nada más. Me iba a planearlo hacerlo con muchos, pero no. Voy a planear hacerlo con uno que es Jesús Crafter, que pues bueno, por ahora es el único youtuber que realmente he confiado, porque los demás me han traicionado feo, 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 feo. Pero pues bueno, eso ya será para otra ocasión. Bueno, nada, aquí va a haber una hilera que rodee de piedra, un caminito de piedra, que esto lo voy a emplear aún más. Que bueno, prácticamente aquí iría piedra, chicos. Aquí voy a más o menos limpiar un poquito. Espero acabar mínimo la estructura base y yo fuera de cámara lleno acá. Miren, aquí ya la cagué, no debí de haber talado abajo de la tierra esta. Esto va a ir más o menos así. Yo estoy por aquí. Por aquí van a ir mucha cosita de esta. Y realmente no me preparé, ¿eh? Realmente ahorita no tengo ningún material preparado, ni madera, ni nada para ir haciendo vallas, ni nada, porque no me he preparado. Simplemente como tuve tiempo de grabar, pues grabé prácticamente para decir algunas cositas y para ir avanzándole a esto. Que pues bueno, a mí me importa un comino si la serie dura 20.000 capítulos, pero yo quiero que sea una serie muy completa, la mera verdad. Bueno, nada. Ok, aquí. Aquí toda esta parte va a ir llena de vallas, para que no lo sepan. Ejemplo, aquí voy a hacerlo de 12, porque va a estar muy grande si lo hago de... o de 10, no, de 12. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así mero. Y se me hace muy cortito, pero bueno, ya que. Vamos a poner agua aquí, vamos a poner los cubos para que se estaquen. Vamos a poner a ir poniendo aquí. Nada, nada. Voy poniendo por aquí, nada. Nada, nada, nada. Muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer en esta parte? En esta parte lo que voy a hacer, que voy a hacer lo siguiente, voy a ir ya arando la tierra para que ya se vaya absorbiendo el agua, para que ya el otro capítulo fuera de cámara yo pueda ya poner los cultivos. Que bueno, muchos de aquellos que les gusten los cultivos ya saben por dónde va la tirada. Que prácticamente todo esto va a ir cubierto de esto, alrededor de los cultivos van a ir cubierto de vallas, y acá voy a tener un caminito para poder pasar y poner antorchas o simplemente pues ir observando cómo crecen. Que pues bueno, esto lo hago cerca de casa porque realmente lo quiero hacer cerca de casa. Ahora vamos a hacer por acá otra hilera, que esta agua alimenta mucho. Que con un cubo de agua, para que ustedes no lo sepan, con un cubo de agua alimenta todo esto, creo. No tanto, pero sí como la mitad de esto. Pero a mí me gusta que las cosas realmente queden bonitas, porque realmente si le hago un cubo de agua no me va a gustar. Y pues bueno, nada, hay que asemejar a la realidad, un poquito a la realidad. Ahora, estos van a ser de trigo, porque es lo principal que quiero para las vacas, chicos. Eso es lo que quiero para las vacas, realmente. Y yo creo que en el otro episodio, si acabo esto hoy, en el otro episodio me voy a explorar una mina abandonada que tengo abajo en unas coordenadas. Ala. ¿Qué pedo? Ok, esto va acá. Que tengo por ahí guardadas. Tengo unas coordenadas guardadillas para poder ya, pues no sé, prácticamente querer explorarla. Que yo quiero explorarla porque es mi primera vez que voy a explorar una mina abandonada. Y pues nada, me hace ansias poder explorarla. Nada, vamos a ir arando la tierra. Yo sé que es un poco tedioso, pero es necesario para que vean más o menos cómo hacer la estructura. Acá van a ir vallas. Acá van a ir un camino de piedra para conectar. Espero acabar aquí, espero acabar este episodio más o menos, aunque sea la mitad. Y ya fuera de cámaras, como ya vieron la primera mitad, que va a ser igual, o prácticamente sí va a ser igual, va a ser semejante a la segunda.
Ok. Ay, es mucho que no grababa, ¿eh? Me siento bien grabando esto porque es una serie que me gusta porque prácticamente es cuando juego. Ahorita estoy jugando en Minecraft porque de aquí para acá nunca juego por tareas, cosas así. Pues nada. No me traje tierra, no me traje tierra. Pues nada, aquí va a haber, como les dije, alrededor de las... ¿Por qué estás dejando aquí césped? Porque va a haber vallas, chicos. Y estas... Ay, güey. Su puta madre. Me asustó el maldito WhatsApp. Me asustó un vergo. Joder, se me paró el corazón. Se me paró el maldito corazón. Bueno, nada. Vamos a hacer aquí. Esto va a conectar con esta parte. Ah, ven, ven. Hay que... Las cosas quedan bien cuando las haces con gusto y con amor. Ni modo que tú estés en una serie que... Ay, qué hueva. Solo la tengo que grabar para que estos güeyes estén contentos. No, yo amo la serie Sam's World y yo creo que voy a seguir jugándola después de terminarla. ¿Cómo qué vas a hacer? No seas pendejear. Ok, acá vamos a hacer pan con lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Lo malo es que acá no llené mucho lo que es la zona. Yo creo que me van a ver pecar un poquitín. Ya que, ok, aquí va a haber más vallas, chicos. Aquí ya voy a empezar a calar. Ok. Acá va a ser donde va a haber. Pero como estoy agarrando tierra, yo creo que sí va a ser suficiente. Voy a ir poniendo aquí. Lolol. A ver. Prácticamente esto va a ir lleno por acá. Lolol. Por acá. Ok, vamos a llenar los cubos. Lol. Ah, joder. Con los cubos. Estamos, vamos bien. Se me hizo de noche, voy a trabajar de noche, vale madre. La mera verdad me vale madre trabajar de noche. No soy una persona que le tenga mucho miedo a los monstruos. Bueno, que prácticamente lo que hace nada más es que te, pues te destruyen tu mundo. Es lo que te pueden hacer. Porque es lo que hacen. Es lo que pueden hacer. ¿A cuánto va el episodio? Ya van 12 minutos. No voy a alcanzar, ¿eh? Yo creo que, al igual que el de las... Que el de la casa lo voy a dividir en partes. Porque estoy viendo que no me va a alcanzar el tiempo. LOL. Esto va a dar un poco más acá. Perfecto. Lo vamos poniendo así sucesivamente. Ven qué crack soy. No ocupo ir a traer cubos de agua. Yo hago infinita. Yo hago agua infinita. LOL, no estás moviendo nada, Sans. Ya sé, ya sé, ya sé. También se me va a mí. Vale, aquí no. Ok. Aquí es. No se ve ni un carajo. No se ve ni un carajo. Realmente no estoy viendo nada, chicos. Pero si voy a dormir, voy a perder mucho tiempo, ya que voy a dormir. Chévere que traigo alguna tierra para ir rellenando esas partes de allá. Toma zombie. Toma. Toma candelita. Toma candelita. LOL. Estos zombies cada vez son más fuertes. Cuatro golpes y no se muere con la espada de diamante. LOL, así me gusta que sean mis casas, realmente. Vamos a guardar aquí. LOL, ok. Voy a quitar esto, chicos. Ahí estamos. Ya esto ya lo pondré prácticamente que sea coincidente o semejante y que lleve una secuencia numérica. Pero pues bueno, LOL, dos, LOL, te dio tu amigo. Yo que tú lo golpeaba en la noche. Toma, 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 toma. Lola, aquí tengo que poner un poquito de florecitas para que esté alegre mi casita. Siempre pongan a las casas antorchas. Si no quieren que el señor Creeper, que es un hinchapelotas, los destruya. Vamos a dormir. Van 13 minutos. Me quedan 5 minutos para ir a rapidito, rapidito, rapidito. A por algunas cosas. Que son algunas vallas y alguna tierra. Que espero acabar más o menos la primera parte. Y no sé si. Fuera de cámara mostraré la segunda, o más bien fuera de cámara la segunda parte. Y ya la. A ver, a ver, a ver. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo tiempo, tú, tonto. Ok, agarro esto y voy a ver si tengo un poco más de tierra. Sí, que tengo tierra, sí, que tengo tierra. Cojo más o menos la poquita necesaria para ir haciendo la estructura. Y ya no, es que realmente no sé. Ocupa poner los comentarios. Realmente no sé si quieran ver la construcción completa o si simplemente quieren ver cómo va a quedar terminada para que ustedes simplemente copien el diseño, que ya me están pidiendo muchos el mapa. Veo que les gustó mi casita, ¿verdad? Que sí sé construir, sí sé construir, chicos. Sí lo sé. Miren, miren, cómo están creciendo ya tan rápido los cultivos. Es porque estoy cargando el chunk, por como estoy aquí, carga el chunk.
que, bueno, ¿qué faltaría en hacer la serie? Pues nada. LOL, estos mobs aguantan cada vez más. Serán putas. A ver, a ver. Sube, 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 sube. A ver, cuidado, 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 cuidado. Yo te cubro, yo te cubro. Yo me cubro a mí mismo. LOL, tus corazones. Mejor me cuido. Mejor tú, ahí vienes a hinchar las pelotas, cerdo. Mira, mira, cabrón, cabrón. Sí, 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 vete corriendo, vete corriendo. Vale, 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 vale. Que se me hace tarde, Sans, rápido, que se te hace tarde. No, 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 para la escuela no. Para acabar esto. LOL, se salió el agua. Nunca había visto eso. Sobre, 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 sobre. Y que, ah, sí, que estaba contándoles de que, por favor, aquellos que, pues, realmente puedan prestarme, o sí, prácticamente prestarme su server, o un server, ejemplo, que un server que ustedes ya no usen, que ya tienen uno mejor, prácticamente, pero obvio que sea jugable, que si no es para jugar, pues, prácticamente que me lo presten, para poder yo ir haciendo una serie con un amigo que se llama Jesús Crafter, que no tiene muchos suscriptores, pero pues bueno, es un amigo que pues bueno, me cae muy bien, la mera verdad me cae muy bien, es uno de los que mejor me cae bien, sabrá él si yo le caería bien, que le hice una troleada, que no he subido realmente, le he hecho una troleada, que no sé si la vaya a subir, pero bueno. Ok, que estaba diciendo que sí, por favor me presten un server porque quiero hacer una serie con él, ya que, pues bueno, es un poco callado, pero espero que con la serie no sea tanto, porque si no, ya valió madre, una serie con alguien que no habla, pero ya que, es buena persona, es buena persona, Chuy es buena persona, Chuy es buena persona. Y bueno, haría una serie con él. ¿Cuáles son los requisitos que, pues, debe tener el server? O sea, te voy a prestar un server y luego pides requisitos, pues sí, realmente, pero yo les digo que las risas no se las van a aguantar, porque yo con gente soy una pinche hostia, la mera verdad. Soy una hostia. Con gente soy una hostia. Solo soy un poquito aburrido, a lo mejor. A lo mejor sería muy explicativo, muy callado, muy informativo. No lo sé cómo me vean realmente a mí. Pero pues bueno, con gente soy la hostia y se van a divertir. Yo les aseguro que sí se van a divertir un poquito, o un mucho más bien. Se van a divertir un more. Porque sí somos la concha. Pues nada, seríamos él y ya. Prácticamente haciendo pendejadas, haciendo una serie cooperativo, que el server prácticamente sea la versión más actual de Minecraft. Ejemplo, si es en la 0.9.1 está bien, con tal de que, o me gustaría que no fuera en la 0.8, porque prácticamente ya, pues ya avanzamos, ¿no? Y pues nada, ¿cómo te contacto si por alguna razón yo tengo un server y te lo quiero prestar? Pues tú me puedes contactar de la siguiente manera, compadrito. Me puedes mandar un mensaje a mi página en Facebook, mandarme un mensaje por Skype, mandarme un mensaje por Twitter. Por todas esas partes me pueden llamar para poder prestarme su server, para que yo pueda hacer la serie con Chuy, y así estaría mucho mejor. Pues nada, eso sería todo lo que les pedía para que, pues bueno, esto lo comenté en Facebook, pero no me comentaron muchos, pero aquí en YouTube espero que sí, que ya somos 270 likes en Facebook y 7000 suscriptores. ¡Oh! Así es, ya llegué a 7000 suscriptores. Ya somos la concha del cordero. O sea, 3000 y llegó a 10000. O sea, ¿ustedes se lo pueden creer? Pues yo no. Y pues nada, vamos a ir haciendo esto. Yo creo que de 3 es suficiente. O sea, así prácticamente, porque ya son dos granjas, respectivamente para el trigo nada más. Voy a llenar por acá. No sé si ya se me pasó el tiempo. Ya quedan 2 minutos. Ah, su puta madre. Corto esto. ¿Por qué, Sans, por qué eres tan exacto al momento de estar grabando una serie? Yo soy muy exacto porque prácticamente... soy muy exactito porque prácticamente si yo hago o se me pasa el tiempo, ejemplo, ay, me la estoy pasando muy bien, que me la paso genial. Estoy haciendo una serie y se me pasa el tiempo volando. Y, ejemplo, ya van, ahí vienen a hinchar las pelotas, en serio. Son un hinchabo. No, 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 tu puta. ¿Qué dices, chaval? Ya empezamos con esto, en serio. Y me manda a cagar hostias. Pues nada, chicos, yo creo que voy a terminar esta serie mucho después. Voy a terminarla fuera de cámaras. El pinche creeper hinchapelotas del destino me mató, el culero me mató. Y pues nada, pues
comenten, suscríbanse, den like, que pues prácticamente eso ayuda a que yo siga siendo un youtuber. Voy a salirme porque si no van a desaparecer mis cosas porque estoy en el mundo. Y pues nada, muchas gracias por ver el video. Otra vez reitero que aquellos que tengan por alguna razón un server que me puedan prestar para hacer una serie con Jesús Crafter, me gustaría mucho. ¿Por dónde? Por Facebook, por mi página en Facebook, por los comentarios, por Skype y pues nada más, porque sí, son los únicos que hay. Simplemente me mandan un mensaje en mi página de Facebook: oye, yo tengo un server, ¿quieres que te lo preste? Ya hablaría contigo. Y pues nada, muchas gracias por ver el video, chicos. Bueno, nada, un abrazón y pues nada, adiós.